Pues muy buenas tardes, les damos las gracias a nombre de México Libertario, La Sombra de Prometeo y Somos Innovación. Este proyecto editorial, el cual ya hay otros libros en preparación, bueno, fue hecho con la generosa aportación de Somos Innovación, la cual es una red latinoamericana encargada de temas de innovación, tecnología, participación ciudadana en la socialización de los temas de innovación, tecnología. Y con la participación de La Sombra de Prometeo hicimos este proyecto junto con México Libertario. Agradecemos mucho a los amigos que están aquí presentes, a los familiares, amigos de los autores. Creo que son dos libros muy recomendables que realmente pueden dar una buena imagen de lo que se propusieron. Por un lado, una reflexión filosófica de lo que es la innovación, y por el otro, lo que trata de ser la innovación aplicada al aula, a la educación. Están aquí los dos autores, agradezco mucho la presencia de ellos, no es fácil tenerlos, realmente yo creo que va a ser más difícil en lo sucesivo tenerlo, junto con quien hace el prólogo. Perdón, pero bueno, es nuestro primer evento presencial después de casi 2 años. Justo hace 2 años estábamos aquí con el economista español y catedrático en la Universidad San Francisco de Quito, Luis Espinosa Godet, precisamente presentando uno de sus libros e iniciando una gira por el interior de la República. Después de eso teníamos una gira con Antonella Marti y la tuvimos que suspender por la pandemia, y desde entonces pues no habíamos hecho eventos presenciales. Este es el primero, y bueno, pues siempre hay en los eventos en vivo cuestiones que no se pueden controlar. Bueno, les decía entonces que bueno, va a ser difícil contar con el lujo de nuestros dos autores, junto con Guillermo Rosas, que hizo el prólogo del libro de Fernando Galindo. Yo hice el prólogo de Eduardo Ruiz, y bueno, para en mi caso, y yo estoy seguro que en el caso de Guillermo también, fue realmente una muy grata experiencia adentrarnos en su lectura. Bueno, sin más, sin distraerlos más, yo creo que vienen a escuchar a Fernando y Eduardo, y claro, a Guillermo, que no es fácil además sacarlo de sus obligaciones. Él es un empresario dedicado también a los temas de educación. Bueno, pues entonces podríamos comenzar. Bueno, pues es para mí un privilegio estar acá, la verdad. Tuve la oportunidad de hacer este prólogo, como bien comentaba Víctor, del libro de innovación educativa, un mapa para la prosperidad del profesor Fernando Galindo. Y la verdad es que pues es un recorrido bastante ameno, es un tema muy, muy profundo que nos urge implementar en las sociedades libres que pretendemos, modernas, ¿no? Este recorrido es bastante, bastante noble, y pues yo los invito a tomar esta reflexión, porque la innovación es un tema que nos surge en las escuelas. Yo participo en una escuela alternativa, debo decírselos. Una escuela alternativa es una escuela que quiere proponer, que quiere justamente innovar con un plan de estudios. Y dicho sea de paso, pues la educación es un tema, o es una situación muy agredida, muy intervenida por los gobiernos, por el Estado. Todos sabemos que hay escuelas particulares y hay escuelas públicas, pero en realidad todas tienen un mismo sistema, porque las que son particulares, las que son privadas, están incorporadas a la SEP o a alguna instancia federal, como puede ser la UNAM o muchas universidades públicas, y esto les impide justamente innovar, porque no pueden participar activamente en el proceso de los programas y los planes de estudio. Y esto es una gran afectación que tenemos las escuelas,
porque las que somos particulares, al incorporarnos, nos vemos obligados a llevar al pie de la letra este plan de estudios que ya está estructurado, y no podemos participar, no podemos innovar, no podemos justamente aportar ideas pedagógicas diferentes. Y como bien dice el profesor Fernando en este libro, sí es imperativo que todos participemos, porque no hay un camino en el esquema educativo, no hay un hilito negro, sino más bien en las sociedades libres lo que requerimos es que hayan distintos planes, distintas oportunidades, distintas escuelas, distintos programas, para que sean las sociedades, para que sean los ciudadanos, los estudiantes, los padres de familia, los que decidan qué tipo de educación o formación es la que requieren para sus hijos o los mismos estudiantes para sí mismos. Eso es urgente, y no se puede bajo el modelo educativo que tenemos. Y por lo tanto, en las escuelas no estamos haciendo innovación, aunque quisiéramos. Estamos impedidos por ahí. Y también, pues esto, quien termina pagando los platos rotos, pues es justamente los estudiantes y los padres de familia, que se quedan sin oferta, sin posibilidades distintas de poderse educar. Es un tema de verdad muy, muy delicado, que nos debería tener a todos, porque pues es bastante importante el asunto educativo. Y justamente lo que requerimos es innovar, arriesgarnos, proponer esquemas diferentes, esquemas alternativos a lo oficial, ¿no? A lo que está estructurado. Y pues también los padres necesitamos también recibir estas diferencias, ¿no? Estas instancias que nos puedan ofrecer un panorama diferente, ¿sale? Entonces yo los invito a recorrer este libro que tuve la oportunidad de prologar. Muchas gracias también a Víctor Hugo Becerra, que me invitó también a esta participación, y pues desde luego también una invitación a los dos autores. Muchas gracias, y pues yo los invito a comprar sus libros y a adentrarse en este maravilloso mundo de la innovación. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias a Guillermo por el prólogo. La verdad es que es un prólogo bastante preciso, emotivo y persuasivo para introducir la lectura. Agradecer al presidente de México Libertario, Víctor Becerra, pues toda esta voluntad, este esfuerzo, porque el trabajo viene de tiempo atrás. O sea, llevábamos un año y medio realizando una suerte de pimponeo de ideas. Víctor quería que fuera un tema en donde se ponderaran dos aspectos: innovación y libertad, justo siguiendo los preceptos de México Libertario, desde luego. Amalgamamos esta posibilidad. Víctor fue muy generoso en la crítica y en la sugerencia de los contenidos, lo cual le agradezco enormemente, porque son pocos los editores que dan un seguimiento puntual de las ideas que se van construyendo en los libros, y Víctor fue muy preciso, fue muy generoso sobre todo, y me da mucho gusto tenerlo aquí conmigo en esta presentación de México Libertario para todos ustedes. Y a mi querido Eduardo, que ya habíamos estado, curiosamente estuvimos por primera vez en una suerte de conversatorio, el primer conversatorio de México Libertario, hablando de la caída del en donde también generosamente me invitaron, y me da mucho gusto regresar a este espacio con Eduardo, con Víctor y con Guillermo ahora. Retomando lo anterior, me gustaría comentarles que el libro parte en gran medida del concepto de innovación y libertad. Lo que señaló Guillermo hace unos... Lo que señaló Guillermo hace unos segundos respecto a la educación, hay que considerarlo. El modelo educativo que tenemos ha colapsado. La pandemia nos ha revelado su verdadero rostro. Es excluyente, cruento, y no le interesa formar ciudadanos a
los ciudadanos mexicanos, no les interesan los contenidos, y lo podemos ver en distintos aspectos. Nada más registren de entrada el gasto del presupuesto interno bruto para educación, el 97% se va a gasto corriente y a las clientelas corporativas. Eso no lo digo yo, está en los informes recientes del presupuesto de egresos de la Federación 2021, lo que determinó la Auditoría Superior de la Federación al respecto. Pues los resultados no son nada favorables, eso por principio de cuentas. Una administración que juró incluso aumentar el presupuesto a educación y a cultura y que en los hechos pues se ha reducido. Pero más allá de si es mucho o poco el presupuesto que se destina a la educación, en general en América Latina, México ocupa de los primeros en los que se destina un buen presupuesto. El asunto es que la mayoría de ese presupuesto se va a burocracias. Entonces, el contenido específico al tema educativo, pues ahí nos queda fallando, porque en México y en América Latina lo que se pondera es la política por encima de la educación. Y eso es el punto de arranque de donde surge innovación educativa. Innovación educativa es un mapa. Es un mapa para quien le gusta la educación, para gestores académicos, para personal docente, para alumnos, para todas las personas interesadas en este tema. No necesitas, digamos, tener ningún contacto directo previo a la educación, simple y sencillamente el interés del propio tema. En ese sentido, la idea que proponía Víctor es que fuera amable al lector, y bueno, espero haberlo conseguido. Toca otros aspectos también que tienen que ver ya propiamente con el concepto de educación y con el asunto de la innovación, y pongo algunos ejemplos que vienen del pasado pero que tienen muchísimo que ver con tres aspectos: el asunto de la innovación, el asunto de la creatividad y el asunto del emprendimiento. Porque tú puedes tener grandes ideas, tú puedes tener un proceso de innovación, pero si no lo pones o lo ejecutas, no tienes absolutamente nada. La idea del libro es que fuera un mapa que potencializara estas posibilidades y que entre todos pudiéramos pues diseñar un modelo futuro. Porque si esperamos que las administraciones siguientes volteen a ver las propuestas que se traen, pues vamos a tener la certeza que nos van a estar cerrando la puerta en las narices. Porque insisto, en el tema educativo monopolizado por el poder estatal, los ciudadanos somos de tercera. Ellos no quieren educación, quieren clientelas políticas. Otro caso que también se vincula a lo que aparece en el libro tiene que ver con la transformación de la innovación en función de los padres de familia. Es curioso que en esta administración uno de los elementos más importantes estratégicamente hablando de sus programas es el programa este de Nuestra Escuela en Casa, Es Nuestra Casa. Es un programa que tiene el gobierno federal en donde se le da transferencia directa a los padres de familia de las escuelas de distintas zonas del país para que ellos ejecuten ese presupuesto y determinen en qué se gasta o qué no se gasta. Lo que se ha descubierto es que servidores de la nación en ese espacio intermedia para bajar el recurso y quedarse con un presupuesto, y los obliga a contratar las empresas que ellos quieren para mejorar las escuelas, pero se desplaza nuevamente el componente educativo. O sea, de tal manera que no se discuten los programas, no se discuten las cuestiones de fondo, y eso es gravísimo. En la actualidad, ¿saben cómo se están discutiendo los programas operativos de la SEP a nivel nacional? En asambleas. ¿Cómo son las asambleas? Convocan burócratas, algunos padres de familia y algunos profesores de áreas diversas para votar quién, qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar y dónde se va a enseñar. Ese es el modelo. Esos son los programas que están ahorita, que debieron haber salido el año pasado, pero como se retrasaron, ahorita lo están haciendo por asamblea. Díganme ustedes, pongo por caso y estirando un poco la cuerda, que armaran el programa de médicos para el siglo XXI en un ejercicio similar a este que les estoy diciendo. ¿Consideran que eso es un ejercicio adecuado para construir temas educativos vinculados a la profesionalización? Porque esto va a impactar en 10 años. O sea, los chicos que están ahorita formándose, pues van a salir y van a tener que incorporarse al mercado laboral, y eso es una realidad. Si no consideras tampoco el mercado laboral, lo que estás haciendo es
nuevamente cerrar más la posibilidad de que estos jóvenes puedan incorporarse más adelante, no van a salir con las herramientas. Entonces, volviendo al punto, y aunque el libro no necesariamente tiene que ver con lo político, partimos de ese escenario y dos aspectos que señalamos es uno, el esquema de los vouchers educativos que se podría implementar, que es un tema que en México Libertario ya se ha tratado, con anterioridad en otros espacios y con personas que saben muchísimo más del tema que yo respecto a los vouchers educativos, como una posibilidad de despresurizar el monopolio estatal, que es importante, es decir, un voucher educativo que le das a una familia para que esa familia decida a qué escuela, pública o privada, ir, y no es dinero, es un bono que cambias por dinero. Esto rompería las burocracias, las estructuras corporativistas y despresurizaría el asunto del control estatal monopolizado a partir de una visión postrevolucionaria vinculada a la figura de José Vasconcelos. José Vasconcelos, más allá de sus matices, quizá funcionó para un esquema postrevolucionario, pero ya no estamos en la postrevolución. Estamos en siglo XXI, 2022, post-pandemia, el mundo se ha transformado y lo que hemos estado viendo es que si no nos subimos al tema de la innovación, nos van a pasar de largo. Y lo que dice Guillermo es completamente cierto. ¿Por qué escuelas privadas no pueden utilizar sus propios programas operativos? Cuestionarnos, por ejemplo, el modelo de educación del país, pero también vincularlo a las escuelas privadas. O sea, una clase debe durar 45 minutos o media hora, pues me parecería muy bien que cada escuela lo pueda determinar en función de sus necesidades y en función del modelo educativo que quisiera proyectar, pero el monopolio estatal te dice no lo puedes hacer, porque si no te sigues y te circunscribes a los preceptos de la SEP o incluso de la UNAM, pues entonces estás fuera de, oye, pero es que esto ya no corresponde a una educación que tiene que ver con el siglo XXI. No importa, es el programa, tienes que seguirlo. Y eso es muy delicado, y más con los programas que se están diseñando en la actualidad, porque todavía dijeron, bueno, es un gran programa, es un programa que nos va a llevar a una construcción a largo plazo del siglo XXI, pues tampoco es verdad, ¿no? Y eso es gravísimo para todos los mexicanos. Y ya para cerrar, innovación educativa, un mapa para la prosperidad, plantea también no solamente la carga de la responsabilidad de las estructuras burocráticas, tampoco los docentes, que también llevan buena parte de responsabilidad en ello, sino también en las familias. ¿Qué estrategias pueden concordarse con la familia propiamente para la potencialización de la innovación? Porque la primera escuela siempre van a ser los padres. Pues eso son como mis esquemas generales, y estoy pendiente de cualquier pregunta más adelante. Gracias. Pues muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Guillermo. Bueno, pues hablamos del primer libro, quisiéramos pasar al segundo. Yo, como prologuista, bueno, solamente podría decir que realmente es una reflexión muy profunda desde una visión distinta. No se mete en el día a día, no se mete en la recomendación de políticas públicas que son tan necesarias en este momento, sobre todo porque el país, desde la visión de nosotros los libertarios, creemos que corre un grave peligro. Un grave peligro, y necesitamos intervenir y exigir y denunciar. Y bueno, pues aunque se enoje el señor presidente, hay que hacer esto una y otra vez. En el caso del libro de Eduardo, bueno, no se mete a la cuestión de políticas públicas, sino una reflexión mucho más, profunda en lo que tiene que ver con la innovación. En tal sentido, nos enfrenta a una serie de preguntas de por qué la innovación es tan necesaria en el mundo actual. Y me parece que esa es una contribución muy importante que realiza, porque generalmente en nuestros sistemas educativos, en nuestro sistema político, bueno, no nos preguntamos este tipo de cosas, y las damos por supuestas, y nos perdemos la mitad de la película al no hacernos estas preguntas. Porque entonces, pues vemos pasar la vida en Technicolor y sin ninguna reflexión
de por qué las cosas son así y por qué las cosas no pueden ser distintas. Y este es, creo que, una de las grandes aciertos del libro de Eduardo, que precisamente se pregunta ese tipo de cosas. Insisto, a lo mejor alguien que quiera políticas públicas no las va a encontrar, recomendaciones, remedios a la situación tan desesperante que vivimos, por ejemplo, con un gobierno al cual sinceramente no le importa la educación, al cual no le importa la investigación científica. Todos los días vemos escándalo tras escándalo en el tema del CONACYT, el premio a burros como el procurador, como el fiscal general de la República. Bueno, eso es lo que quiere realmente este gobierno. Pero cuando nos encontramos la otra mitad de la película, y esa que no vemos, y que es precisamente por qué es importante dejar todo esto y adentrarnos a lo que es la innovación, bueno, encontramos una película distinta. Y creo que esa es una película en la cual debemos profundizar y entrar en una mejor reflexión, y Eduardo precisamente con su libro nos los permite, nos hace un recorrido de el concepto de la importancia en el mundo actual y su importancia en el mundo futuro. En tal sentido, yo creo que el libro de Eduardo hace una importante reflexión sobre el futuro, el México del mañana, aunque no lo dice en esas palabras de decir México necesita tal cosa para el mañana. Sí dice que la situación que estamos viviendo no es la óptima y que debemos de alguna manera mejorar esta situación. Y en tal sentido, yo creo que la contribución de Eduardo es realmente muy atingente y muy propicia para el momento actual. Además, déjenme decirles, de un libro muy bien escrito, muy bien hecho, muy bien pensado, y bueno, pues me parece que la lectura no va a dejar a nadie ni insensible, ni de ninguna manera tampoco lo va a dejar sin un aprendizaje, una serie de cosas, instrumentos, visiones que le van a ser útil en su vida diaria, en el día a día. Bueno, dicho esto, yo quisiera contar con las palabras de Eduardo y que nos pueda dar su punto de vista, pues, sobre su hijo que aquí está. Por favor. Muchas gracias, Vic, por tan generosa presentación. Bueno, yo les agradezco a todos ustedes que están aquí presentes, amigos, familia, gente querida. Y bueno, estos primeros agradecimientos, como está en el libro que se llama Prometeo y el fuego de la innovación, pero es un libro dedicado a mis padres. Ya comentaba a Fer hace un momento algo muy, muy cierto, que la educación comienza en casa. Y bueno, hacia mis padres va esta dedicatoria. Espero algún día ser como ustedes. Bueno, también quiero agradecer a México Libertario, a Víctor Becerra. Si bien este libro es producto de muchas circunstancias y emociones, ya iré comentando, también alguien muy responsable en esto es Víctor, que siempre ha confiado en mí, siempre me ha impulsado, y gracias a él también es el resultado de esto que aquí presento con ustedes. Un agradecimiento también a Somos Innovación, a Federico Fernández. El impulso de estas organizaciones como México Libertario permiten justamente que espacios como este se logren conseguir. Pero bueno, ¿a qué me refiero con este libro? Hay un prefacio que coloqué en el texto que viene muy a relación a lo que comentaba Fer hace un momento sobre la educación. Yo pienso, a partir de mi propia experiencia, que a lo largo de esta trayectoria hemos sido hasta cierto punto manejados a partir de una postura ideológica de lo que debe de ser, lo que debe de ser el conocimiento o la forma en que nos educan. Una historia presentada a modo por un aparato estatal que justifica la guerra de buenos contra malos, totalmente blanco y negro. No hay una postura crítica. Y como una postura personal,
algo que yo recogí en, en mi experiencia universitaria, es que también se manejaba una historia a modo. En cuanto al decir que somos universitarios o que somos de una educación pública, tenemos que asumirnos dentro de una postura de izquierda, dentro de una postura progresista, hasta cierto punto marxista. No es que se establezca un dogma, pero sí se establece una postura ideológica a lo largo de los años de la academia. Recuerdo a un profesor muy querido en la universidad que nos hablaba que la Segunda Guerra Mundial fue producto del capitalismo, fue culpa de Estados Unidos y sus aliados. Se maneja una historia a modo, y si bien no queremos aquí tratar como de justificar o decir que hay buenos y malos, sí podemos identificar que no hay una postura imparcial en la docencia, o al menos en muchos profesores. Nos hablaba del pacto de Ribbentrop-Molotov, donde Hitler y Stalin hacen un acuerdo para invadir Polonia y así dar inicio a la Segunda Guerra Mundial. Eso no se comenta en la academia. Entonces yo me di la oportunidad en este libro, pues de mostrar esas inquietudes que son muy propias, son muy mías, pero que espero puedan tener algún tipo de eco en aquel que se acerca a leerlas. Hay un tiempo muy reducido en esta presentación, no quiero agotarlos. Me gustaría que accedieran al libro, así que trataré de hacer un resumen mucho, muy breve de las partes que configuran este libro. Se llama Prometeo y el fuego de la innovación. La primera pregunta, ¿por qué Prometeo? Bueno, Prometeo es un titán, es una figura que a mí me encanta, la editorial que se maneja, que manejamos, que llevo dirigiendo, se llama La Sombra de Prometeo. Entonces tengo un cariño especial hacia Prometeo. Pero Prometeo, ¿qué representa? Es aquel titán que forjó a los seres humanos, que los hizo hasta cierto punto a una imagen y semejanza de los dioses. Es un dios que les otorga el fuego, y este fuego tiene mucho simbolismo. Es el fuego que en un sentido arcaico puede representar la luz ante la oscuridad, puede representar el calor ante la pesadumbre de la existencia, pero representa también una herramienta que permite transformar la realidad y la naturaleza con el inicio de la técnica. El fuego es el punto determinante para comenzar a transformar el mundo. Aquellos hombres primitivos lo usaban para generar sus flechas, para generar herramientas para la cacería, para la supervivencia. Entonces, en este sentido, me parece importante la representación que lleva como tal el fuego, como un punto de partida para la creación. Y en esta parte es cuando ingresa la innovación. Me siento un poco incómodo al principio al hablar del concepto de innovación. Me siento un poco incómodo porque es una palabra muy nueva, que hasta cierto punto tendemos a pensar que tiene que ver con tecnología, con cuestiones muy, muy carentes de espíritu. Y sí, sí tiene que ver con tecnología, pero la innovación tiene que ver con la creatividad. Para los romanos, la palabra innovación viene de innovatio, que significa crear algo nuevo. Para los griegos era crear nuevos esquejes, aportar algo que no estaba y que permite la continuidad de la existencia. La innovación es una capacidad y facultad creadora que constituye a todos los seres humanos, quizá algunos más que a otros, pero es una parte inherente a nuestra naturaleza. Bien, la primera parte de este libro, el primer capítulo, se llama El fuego de Prometeo. ¿Y a qué lo quiero referir? Parto de la idea del mito. Y aquí quiero que quede hasta cierto punto algo muy claro, porque también tenemos hoy en día ciertos prejuicios a todo lo que corresponda a la mitología o al mito. Lo consideramos algo caduco, supersticioso, banal, algo carente de un sentido científico. Sin embargo, el mito, en su esencia griega, representa relato, relatar, contar. Eso es un mito. Y nosotros vivimos un mundo rodeado de estos mitos. No necesariamente los mitos griegos, todo mito es un relato. Los relatos que van a tratar de explicar lo real y la realidad son las representaciones que tiene el ser humano para dotar de sentido a su existencia. En ese sentido, los relatos van cambiando, van usando nuevas metodologías y nuevos conceptos, pero parten de este punto: relatar la vida humana. Bien, en esta primera parte abordo el tema de Odiseo, haciendo alusión a lo que corresponde al mito. ¿Y por qué Odiseo? Yo veo en Odiseo a este personaje innovador, a este personaje que en contraste con los dioses o con los semidioses, se vale de sus propias facultades, de su propio ingenio, de su astucia para salir avante. Y aquí hay algo muy interesante,
mientras pensemos en la guerra de Troya. La gran esperanza de los griegos era este semidios Aquiles. Tras la muerte de Aquiles, los griegos se preocupan por cómo van a resolver tal circunstancia, cómo van a ganar la guerra. Los dioses los han abandonado, su mejor guerrero, su semidios, está muerto. Y aquí es cuando viene algo que me parece relevante. Los dioses y los semidioses son algo ya dado, algo que ellos actúan a partir de la determinación de su facultad inherente, que es su esencia de Dios o su esencia de semidios. Perdón. Y en el caso de Odiseo, que es un simple mortal, él no está determinado, él tiene la facultad creadora e innovadora para enfrentarse a su adversidad. Pensemos en el caballo de Troya. El plan fue planteado por Odiseo, fue desarrollado por los griegos, y el triunfo de los griegos el triunfo de esta batalla de Troya representa el triunfo de los griegos. Odiseo como tal es un innovador por excelencia, donde los logros de sus acciones no solamente lo benefician a él mismo, sino benefician a toda una comunidad. Y creo que es ahí donde radica la gran importancia de un innovador. No es un personaje egoísta que solo ve por sus propios intereses. Quizás sí lo ve, pero los logros de sus triunfos favorecen a muchos, en este caso a los griegos. Y de aquí paso a otro elemento también del mismo Odiseo, que tiene que ver con el surcar en el mar de las sirenas. Disculpen que de repente se distraiga por estos ruidos ambientales, son muy jocosos. Al hablar del mar de las sirenas, es otro ejemplo del personaje innovador representado en Odiseo. Los dioses, Odiseo ha desafiado a los dioses al no seguir sus preceptos o su forma de imperar. Y hacia esto le van a colocar varias trampas. Y aquí nuevamente Odiseo va a superar estas adversidades por su ingenio. Pero quiero dar una interpretación, porque algo que tiene este libro también, no de manera tan puntual, pero siempre de forma inherente, es hacer una crítica a los enemigos de la innovación. ¿Quiénes son los enemigos de la innovación? Aquellos que hoy en día, que yo refiero en el libro, son los populistas, es el discurso socialista, es las posturas de izquierda donde quieren hablar de un colectivismo, donde quieren sacrificar la individualidad por el beneficio del colectivo, siendo que no se comprende bien esta esencia que ya hablábamos de Odiseo. Bueno, esta es una idea cuestionable, creo que se invita a la crítica y a la reflexión. Pero retomo la idea de Odiseo en el mar de las sirenas. Odiseo, en una versión marxista que se puede rastrear en Dialéctica de la Ilustración, cuando Adorno y Horkheimer llaman que Odiseo es un gentleman, es decir, un pequeño burgués, y aquí lo voy a citar. En esta interpretación marxista representan a Odiseo como un tirano, como un personaje que usa a sus compañeros que están remando en los barcos para trabajar para él. Y es más, ellos, los trabajadores, no van a acceder al placer del cual sí puede acceder Odiseo, que es el canto de las sirenas, porque Odiseo es amarrado al mástil y él va a escuchar el canto de las sirenas mientras sus obreros, en esta imagen, usando la técnica o las herramientas de que es el barco, van a atravesar este mar. Es decir, Odiseo es un explotador de los remeros y él accede a un placer al cual ellos no pueden permitirse. Esa es una interpretación cuestionable, interesante, divertida, es un relato finalmente, es un mito. Pero creo que otra interpretación que podemos sacar es que Odiseo originó e ideó este plan justamente para ser la primera tripulación en la historia que va a surcar este mar de las sirenas, donde el beneficio de la inteligencia y la astucia de Odiseo va a permitir que los griegos o que sus tripulantes logren acceder a un bien, que es salvar su vida. Y este, me parece, creo que ya estoy hablando mucho y apenas voy en el primer capítulo, creo que voy a tener que acelerar las cosas. Bien, un punto que representa este tipo de acciones está en que yo planteo un sentido ético en este devenir humano. Y es una ética mínima, es una ética muy simple que corresponde a aquello que favorece mi existencia, aquello que le da continuidad a mi existencia y aquello que potencializa mi existencia es bueno. ¿Qué es malo? Todo lo que la debilita. Ese es el sentido ético que manejo.
y ese sentido ético que quiero representar en esto, porque eso muestra la innovación. Si la innovación, sea desde la técnica, de la tecnología, de las herramientas, hasta el arte, hasta la filosofía, hasta nuestra vida cotidiana, todo aquello que potencializa mi existencia y mi vida, que la logra conservar, es bueno. Es malo aquello que la daña. Entonces, en ese sentido, la figura del gran innovador por excelencia, que es Odiseo, siempre va a permitir un bien para su comunidad. Y claro, él va a acceder a un bien, y quizá un bien superior. Él sí escuchó el canto de las sirenas, pero porque también le corresponde una naturaleza que no cualquiera comparte. Y eso es algo relevante en las posturas totalitarias, en las posturas socialistas contemporáneas, donde el individuo no debe de acceder a un placer. Todos debemos acceder a un placer, o todos debemos tener anulado ese acceso al placer. Porque sin algo el socialismo establece esa igualdad, es en la miseria, es en la podredumbre, es en la ignorancia y es en la represión. En fin, eso se va desarrollando a lo largo del texto. Pero ya voy a ir cerrando, porque creo que ya me excedí mucho. Y voy a hablar rápidamente del capítulo 2. El capítulo 2 se llama el apartado histórico, es el sentido histórico. Y aquí es donde comienzo a contrastar algunos elementos. Había aquí señalado algunas citas que les iba a leer, pero ya no va a dar mucho tiempo, pero se las resumo. El sentido histórico consiste en lo siguiente: toda cultura, toda civilización que se logra perpetuar en el tiempo, es aquella civilización que no establece la guerra. La guerra no es la partera de la historia, sino la cultura que logra innovar, que crea nuevas formas, justamente en este sentido ético, para perpetuarse en el tiempo. La cultura que crea historia es aquella que se conserva y que a partir de sus relatos, de sus mitos y de su manera de comprender el mundo, influye a muchas otras civilizaciones. El ejemplo más claro es el Imperio Romano. No ha existido civilización que pensara tanto en la trascendencia y en la inmortalidad como el Imperio Romano. Cada piedra que correspondía a los caminos de Roma estaba pensada para durar por siempre. Su sentido era crear una perpetuidad. Ahora bien, regresando a la premisa, ¿es bueno todo aquello que hace conservar mi existencia y potencializarla? Pensemos en nuestros días de hoy, pensemos en nuestra historia contemporánea. Hoy, a diferencia de hace 200 años, nuestra capacidad para vivir es muchísimo mayor. El promedio de vida humana se establece cercana a los 85 años. Hace 200 años una persona se moría a los 30, y se moría porque se moría de enfermedades, porque estaba el agua contaminada, porque no había acceso a una salud. Hoy, gracias al desarrollo tecnológico, a la capacidad que ha generado este liberalismo económico, permite que los medicamentos, que los instrumentos tecnológicos lleguen al alcance de todos. Si bien no es el mejor de los mundos posibles, hay muchas cosas que resolver, este es el mejor de los mundos posibles comparado con cualquier otra etapa de la historia, justamente porque permite la perpetuidad y la expansión de nuestra existencia. Y hacia aquí vienen estos discursos populistas que van en contra de la técnica. Ahí vamos a López Obrador hablando de ciencia neoliberal. Estos son los enemigos justamente de la innovación, estos totalitarios, estos que buscan, como ya mencionaba Fer, una educación o un pensamiento hecho a su medida, controlado por el Estado. Ahí vienen los grandes enemigos de la innovación. Y bien, para cerrar, no, este libro no solamente es hablar que la innovación es lo mejor y que vivimos en la maravilla, en la séptima maravilla del mundo. No, sí creo que vivimos mejor. Si no fueran por estos logros, hoy no estaríamos aquí. Podríamos nacer esclavos y ser toda nuestra vida esclavos. Hoy no existe esa posibilidad, o al menos no de una forma como se parecía hace 300, 400 años. Sin embargo, la innovación también tiene un riesgo, y es que la innovación depende en gran sentido de su capacidad de generar nuevas cosas. Todo lo que aparece hoy, se consume hoy y se vuelve un instante. Es decir, la innovación requiere la generación de productos y mercancías que requieran su consumo, y este consumo desmedido permite que objetos como estos sirvan hoy y el día de mañana ya existe otro celular. Todo se diluye, todo es moneda de cambio que no tiene prácticamente ningún valor. Y aquí el gran peligro está también en que ya no pensamos como aquellos romanos que justamente proyectaban la eternidad en una roca. Hoy no, hoy esto puede ser un utensilio que estará próximamente en la basura y que nadie utilizará. Al perder la idea de la perpetuidad de la historia, perdemos nuestro sentido esencial también de vida.
Y en esto lo menciona en el apartado 3, que es el sentido estético, que también hay una relación ahí con el arte contemporáneo, que es un arte efímero. Todo lo que aparece hoy desaparece mañana, y pasado mañana será superado por otra cosa, pero sin crear ningún tipo de tradición. Hoy en día, creo que la reflexión a la que invito para cerrar ya esta charla es a que cuestionemos nuestro sentido histórico. Si bien estamos en el mejor de los mundos posibles comparado con los mundos anteriores, también corremos el riesgo de no crear historia, de quedar inmersos en la nada, en el instante, en el polvo constante de una realidad que no permanece. Así es la invitación, y espero que quienes gusten acercarse al libro, que les resulte interesante. Ya no pude hablar más, perdón, creo que me extendí más de tiempo, les pido una disculpa a todos, pero les agradezco mucho. Pero lo cierro, ya para ponerle punto a esta primera charla. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Guillermo. Si así habla, imagínense cómo escribe, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues estamos aquí. Si quieren alguna pregunta, yo creo que siempre es útil hacer algún intercambio, aunque la mayoría yo creo que no conoce el libro, a pesar de la cercanía con nuestros autores. Bueno, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Yo solamente concluiré en lo que a mí respecta en esta parte, que bueno, que visiten, tenemos la página web de México Libertario, que es mexicolibertario.org, y bueno, pues me parece que hacemos una buena difusión. Tenemos un podcast, estamos a punto de iniciar un segundo con Eduardo como participante, hablando de libros, películas para jóvenes. Y el primer podcast, bueno, pues es una serie con académicos muy muy reconocidos y con figuras del libertarismo muy muy importantes: Arturo Dan, Jorge Triana, esta Gloria Álvarez, y con un par de investigadores que cada 15 días nos presentan sus investigaciones, por ejemplo, sobre ¿por qué las mujeres tienen que pagar un sobreprecio en los productos de consumo que compran? O el más reciente, ¿cuál es la consecuencia de la falta de seguridad pública que vivimos en México, en el desarrollo y, por lo tanto, bueno, pues en la capacidad de cada uno de agenciarse la vida como mejor le parezca? Bueno, esto aparece en nuestras páginas, están estos podcasts, están nuestras investigaciones, están una serie de videos que semana a semana realizamos. Y bueno, yo les pido que visiten nuestra página, les repito, mexicolibertario.org. Y bueno, pues entonces, si hay alguna pregunta, alguien que se anime, una primera intervención, algo que quisiera saber de los autores o de los libros, bueno, pues aprovechemos que están aquí, porque yo creo que después ya va a ser difícil tener. Claro que sí, claro. También les quería mencionar, ya se me olvidó también decirles, que el libro está publicado por la editorial Azul de Prometeo, que está disponible en Amazon en su formato digital y también en impreso. Sin embargo, lamentablemente los costos de envío de Amazon, el libro, incluso son muy elevados. Sin embargo, si hay interesados, se pueden acercar a mí y estamos manejando un costo preferencial. Los libros tienen aquí físicos un costo de 250 pesos, mientras que en Amazon están al doble, por las cuestiones de los gastos de envío. Luego, nada más quería comentar, es un breve comercial. Y si alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario, por favor. Muchas gracias por esta intervención. El libro no plantea un modelo, plantea una suerte de mapa de cómo podemos construir la innovación, pero toma como punto de referencia aspectos del constructivismo, la visión wittgensteiniana y cayetana del asunto, que son dos elementos referenciales para ir trazando pues un diseño de prosperidad. De hecho, la innovación parte del constructivismo en gran medida, o sea, no puede haber innovación si no hay colaboración de entrada. Las grandes transformaciones educativas y empresariales salieron en función de la colaboración, no había más que eso.
Eduardo planteó algo muy interesante en torno a la visión de la innovación. O sea, no es algo nuevo, es algo que data de tiempo atrás y no necesariamente tiene que ver con tecnología, aunque la tecnología también está presente en este libro. En este libro sí está presente la tecnología, está presente el tema de la inteligencia artificial, la robótica, la automatización, cuál es el impacto, qué tendrán que hacer las escuelas para incorporarlas en sus mecanismos de aprendizaje. Ahora, en el caso de los programas operativos que se construyeron en la SEP, tienen desde luego ramas o líneas conductuales hacia el constructivismo, hacia también las competencias, que por cierto en esta administración ya no van a ser competencias, si quieren, quieren llamar compartancias o algo por el estilo, en este afán colectivista, en donde se pulveriza al individuo como un ente transformador. Y no estoy diciendo que el individuo per se no necesita de la colaboración, pero una cosa es la colaboración impuesta y otra cosa es la colaboración solidaria, en donde nosotros nos unimos para colaborar en proyectos y nadie nos los está imponiendo. Entonces la SEP tiene estas ramas constructivistas, pero ahora con lo que están haciendo, lo que quieren hacer es justo pues no una perspectiva constructivista, ¿no? O sea, yo creo que van a meter a Brayet y a Vygotsky en el cajón y se van a ir por, no sé, por Marx o Gramsci o algún personaje que tenga una visión más colectiva. En la educación media superior, en la UNAM, hubo una reforma en los programas educativos hace algunos años y ahorita las Escuelas Nacional Preparatoria y el CCH hizo modificaciones, sobre todo a la Escuela Nacional Preparatoria. Me parece muy bien los el camino que tomó, pero la UNAM, digamos que es una suerte de contrapeso frente a las arbitrariedades que pueda tener la SEP y me parece que es un respiro. Pero aún así, considero que la presión a la que se ha venido sometiendo, pues no sé qué tanto le alcance para resistir. Lo cierto es que más allá de si es la SEP, la UNAM o el Instituto Politécnico Nacional, que tiene buenos programas en ocasiones, creo que a fin de cuentas donde recae la responsabilidad finalmente es en los profesores, en los padres, y sin esa pinza pues no se puede hacer mucho. Por más programa perfecto que puedas tener, creo que también necesitamos un ejercicio de libertad operativa en cada uno de los programas, ¿no? Iniciativas como la de Guillermo me parecen muy plausibles, pero creo que cada como que quitar la idea de que tiene que haber un solo anillo de poder para todos sometido en temas educativos para todas las escuelas. Y como están las cosas, los jóvenes aprenden de una manera completamente diferente a la que nosotros aprendíamos. La pandemia vino justo a acelerar ese proceso. Ahora un joven puede tener ausencias permanentes de ciertos profesores, pero construir su propio significado educativo viendo a Julio Profe o viendo algún canal de Educatina para poder, digamos, cuidar ese nuevo aprendizaje que sufrió la pandemia. Es decir, contribuye a su propia construcción de aprendizaje. Entonces, lo que estamos viendo es diversidad educativa. Y justo eso es maravilloso y eso es una oportunidad que te da el Internet, sin lugar a dudas. Pero creo que la visión galleteana, vygotskiana y demás está presente incluso sin estar presente. O sea, la manera en la que muchos padres de familia vi cómo resolvían, decía, es que este señor es constructivista, ¿no? ¿Por qué? Porque está dejando que su hijo pueda resolver el problema, ¿no? Compartían aquí Gloria una anécdota de preescolar muy interesante. Cierro con esto, que tiene mucho que ver con el constructivismo. Un niño de preescolar llega y le dice a su mamá, es que no quiero ir a la escuela, no me gustan las matemáticas. Ah, no quiero ir a la escuela, no gustan las matemáticas. Bien, acompáñame. Se van a la tienda, van al Oxxo y dice, quiero que entres y compres leche y cereal. Pero yo no sé cómo hacerlo, mamá. Pues no sé, tú entra y pídelo, así como entras al baño, ve y ve por las cosas. No puedo, mamá. A ver, fuiste a la escuela, ¿no? Y tomabas clase de matemáticas, te enseñaban a sumar. Sí, pero no sé cómo hacerlo. Pues ve y hazlo. O no quieres la escuela, dices que no quieres la escuela, entonces resuélvelo. Obviamente,
la escuela ya empieza a tener una significación. Y creo que de alguna manera también tenemos que volver a hacer, siguiendo el tema de la tradición, resignificar la escuela. Y resignificar la tradición, que es muy importante, pero la tradición se tiene que realizar, se tiene que entender y se tiene que resignificar para que tenga un sentido más profundo. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas felicidades y gracias por a Víctor por la invitación y felicidades a ustedes por este trabajo. Digo, yo como algunos otros, supongo acá también, soy profesor, no de tiempo completo, pero sí soy profesor. Y no he tenido obviamente la oportunidad de leer su libro, espero hacerlo pronto. Pero tengo la impresión de que el sistema educativo actual, o sea, y de hecho la idea de escuela formal, es una barrera al aprendizaje. O sea, ya se convirtió en una barrera al aprendizaje, ¿no? Como usted bien mencionaba, por ejemplo, algún joven que de repente no tenga o no haya tenido oportunidad de asistir a la escuela por esto de la pandemia, etcétera, no puede conectarse a los cursos, etcétera, ¿no? Y eso es cierto, es totalmente cierto, pero ¿será que a lo mejor yo doy clase en una escuela muy humilde? Mis alumnos no tienen capacidad de leer, o tienen la capacidad de leer muy acotada, y los que son capaces de leer pues no entienden todo lo que leen, ¿no? No entienden muy poco. Entonces el contenido puede estar ahí en internet, puede estar el curso, ¿no? Pero como que falta esa como gimnasia educativa que les hace pues ensanchar el cerebro, ¿no? Por ponerlo en... a lo mejor estoy saliendo del tema, porque seguramente eso no es de lo que trata el libro, los libros es de la innovación, pero pues nada más quería compartir esta reflexión con ustedes, que son los expertos, y con alguna otra persona de aquí del auditorio. Yo tengo la idea de que lo mejor que se pudiera hacer por la educación es abolir el sistema de educación formal, de títulos sobre todo, y que las escuelas se dediquen simplemente a evaluar, funcionen como entes evaluadores, ¿no? Y bueno, ¿por qué mis alumnos no estudian más o no le ponen más? Pues porque saben que saliendo de la universidad, pues las posibilidades de encontrar una chamba bien pagada son muy pocas, ¿no? Entonces la última reflexión que yo quisiera compartir es que si hubiera una economía más activa, más vibrante, que demandara gente, solita la gente se va a poner a estudiar, a tratar de prepararse, ¿no? Va a buscar cursos en línea, va a buscar a los maestros, etcétera. Yo creo que es lo que quería compartir con ustedes, pero gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente el libro trata de innovación, pero trata de todo eso que acaba de mencionar todo usted. Abolir títulos. Yo estoy de acuerdo, pero de hecho lo planteo en el libro. La certificación es una patente de curso para que puedas ejercer tu profesión, ¿no? O sea, para eso sirve. Sus títulos universitarios, en realidad, solamente es para que los contraten y les digan a ustedes todo. Usted está capacitado para dar tal o cual información. En la vida real no funciona así, en la vida real funciona por recomendación. ¿A qué voy? Un médico que tiene, no sé, 8 años de experiencia de aprendizaje, a fin de cuentas, ¿cómo va a llegar a tener clientes? Pues con recomendación. Los clientes que llegan con el médico jamás, no he visto, o a lo mejor sí, casos atípicos, oiga, ¿me pueden enseñar todos sus títulos? No, llegan ahí y dicen, oye, tú curaste a mi prima y le fue muy bien, quiero que me atiendas porque confío en ti, y hay una cuestión ahí que va más allá del título. Entonces, la abolición de los títulos es un asunto interesante, pero quien certifica es el Estado. Entonces, ¿qué tanto queremos que deje de certificarlo? Pues no lo sé.
Pero aquí viene la otra pregunta. Bueno, pero entonces vas a dejar que cualquier charlatán llegue. Cualquier charlatán llega con título o sin título. Eso no es garantía de absolutamente nada. Por principio de cuentas. Para cuando está evolucionando el conocimiento, para cuando ya te titulas, te gradúas, lo que estudiaste ya quedó obsoleto. Sí, que eso es otro. Estamos educando a jóvenes para carreras que quién sabe cómo vayan a hacer y qué transformación vayan a tener por el aceleramiento mismo. El otro elemento es el estímulo. A ver, en el libro planteo dos asuntos. Una persona que viene de escasos recursos, que no tiene ninguna preparación en sus padres, pero que lo están estimulando a aprender. Y aprender me refiero a todo el entorno, que salen con ellos, que le dicen, mire hijo, este es un árbol, yo recuerdo que cuando era niño, este árbol es un roble, y este roble yo me venía aquí a acostar y me daba sombra. Entonces el niño empieza a asociar roble, árbol, qué características tiene, son niños estimulados, siempre que hay acompañamiento, el niño puede destacar. Y yo cito un estudio muy interesante en donde los niños que son acompañados, que vienen de escasos recursos, que vienen de familias pobres, destacaban porque los acompañaban sus papás. Y casos contrarios de personas que tenían lana, no los acompañaban sus papás y desertaban. Había una deserción escolar. Ahora, si entiendo la lógica de la correlación del egreso, el título y la experiencia laboral, lo cual también lleva a replantearnos las carreras que estamos ofertando. Hay una sobredemanda de ciertas carreras, o sea, un estudiante de Derecho seguramente va a ser muy difícil que pueda incorporarse al mercado laboral, pero un estudiante de Big Data o de Matemáticas Aplicadas puede desarrollar posibilidades a futuro para incorporarse. Es una revisión individual conforme a las habilidades y las herramientas de cada uno de los padres junto con sus hijos. Y el aprendizaje puede ser formal o puede ser informal dentro de una escuela. Lo cierto es que en la actualidad las plataformas para el aprendizaje están ahí a disposición de todos nosotros, y un empresario, una persona que se dedica a cualquier actividad más allá del aula, tiene que estar entendiendo que tiene que aprender todo el tiempo. Todos nosotros, en las materias que ejecutamos, tenemos que aprender y renovarnos, porque el conocimiento va cambiando de manera constante, y a veces eso lo hacemos con qué, con cursos, con tutoriales de TED, con un podcast que encontramos. Siempre estamos como tratando de estimular, y justo eso es necesario, y no es una educación formal con un certificado, a veces puede ser mucho más fructífera. Y además, otro de los elementos, nada más para cerrar, más allá de donde te encuentres, o sea, si estás en un entorno donde no tienes quizá las herramientas tecnológicas, porque no lo tienes, hay que entender algo, o sea, el aprendizaje está ahí, es constante, es dinámico, y más si estás en un entorno en donde sí tienes muchos puntos de referencia, algunas tengas un estudiante que tiene acceso a un celular mucho mejor que el de los que estamos aquí en la mesa, y que no pueda tener la posibilidad de encontrar otras plataformas educativas que puedan, pues, alimentarlo, híjole, qué desperdicio. ¿Algún comentario, Eduardo? Sí, quisiera aportar algo a la pregunta o la opinión que usted realizaba sobre cuando los alumnos leen, pero no entienden lo que leen o que no saben leer bien. Bueno, esto es muy curioso, ¿no? Porque aquí se habla que cuál es el promedio mínimo que debe de libros que debe leer una persona en un año. Este tipo de estadísticas también son bastante ambiguas, ¿no? Porque no es lo mismo leer un libro de la crítica de la razón pura o el mismo Principito a leer cualquier tipo de texto. ¿Qué es saber leer? O sea, esa sería la otra pregunta, ¿no? ¿Qué es saber leer? O sea, es que ya, digo, de mi experiencia, yo de lo poquito que veo, ya dos videos. Entonces, ya tú estás en video, le gustan los videos, las TED Talks, lo que quieras, ¿no? Y muchos maestros con el argumento de vamos a hacerlo, o sea, de facilitarle todo. E interesar a los alumnos, ¿no?
cada vez la ponen más fácil. Sí. Entonces, ven muchos videos, ¿no? Pero cuando los tienes que leer desde una página, hay en la barra natural el rabo. Sí, justamente esto que mencionan, que está también contenido en algo que me parece también relevante, que es la sobreexcitación o sobreestimulación a estas herramientas digitales. Si bien lo digital es una herramienta que ha ayudado mucho, principalmente en estos tiempos de pandemia y demás, también la sobreestimulación de estos mecanismos evitan justamente el análisis, como que a lo que comentaba anteriormente, todo es inmediato, todo tipo de conocimiento que se gesta hoy es el instante, y el instante desaparece, ya no se crea memoria. Y eso es, creo que viene muy a relación al comentario que usted hacía, que ya la incapacidad para crear memoria es la incapacidad para forjar historia. Todo es inmediato, todo lo que aparece desaparece posteriormente y es reemplazado por otro instante futuro que no tiene relación con lo anterior. La incapacidad para la memoria es la incapacidad de gestar justamente la historia. Y es ahí donde, ¿cómo podemos saber qué es leer, saber qué es pensar? O sea, muy orwelliano el asunto contemporáneo. Que lleguen hasta el punto de que hace un día, ¿no? Interpretación de radiografías mejores que un radiólogo, no un radiólogo, mejores que un médico, ¿no? Digo, por ejemplo, el pronóstico del clima, ¿no? Eso lo escriben las computadoras, ¿no? Y yo ahorita ya estaba en las computadoras que leen, ¿no? Y extraen con los escritos de red. Entonces, según yo, la actividad de enseñar, de aprender, ya perdió su sentido. O sea, ¿para qué vas a agarrar, buscar el conocimiento que hay en la red, ¿no? Metértelo en la cabeza, ¿no? Para procesar y hacer alguna otra cosa, cuando ya hay un robot que puede agarrar el conocimiento que hay en la nube y ponerse a hacer un algoritmo y eventualmente hasta imprimir algo en 3D. Entonces, mi última reflexión es esa, de que, digo, y usted, perdón, lo mencionó, que tocaba el tema de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial al principio, lo que hacía, o la robótica al principio era, sustituía los blue collar workers, ¿no? Pero ahorita ya sustituye los white collar workers, los abogados, los ingenieros, los investigadores, todo. O sea, ahorita ya estamos hablando de computadoras que entrenan a otras computadoras, que entrenan a otros algoritmos. Entonces, eso, pues más que bien, aunque no lo internalicen los alumnos o los jóvenes, ¿no? Sí es un desmotivante, ¿no? Posiblemente, aunque hay algo importante que contrastar ahí, es que una computadora, como cualquier tipo de agente electrónico, se lleva a partir de procesos meramente lógicos. No hay capacidad para improvisar, no hay capacidad para propiamente crear, al menos hasta este momento. Al hablar de la inteligencia artificial, viene justamente a ser un relato contemporáneo. Es un relato porque todavía no existe, tiene potencialidad de ser. Y es aquí donde vienen estos discursos, esta nueva mitología contemporánea de inteligencia artificial, que una máquina logre crear una obra de arte, un poema, una pintura, pues suena interesante, pero todavía no es una realidad. ¿Qué es desmotivante? Posiblemente. Pero vamos a dejar que los ponentes terminen y ya después hacemos el intercambio. Bueno, mira, realmente el tema es apasionante, ¿no? O sea, porque una de las cuestiones que suceden en la educación es que nos estamos enfrentando justamente a la modernidad, a la evolución, y justamente las escuelas, la educación o los planes tienen que ir cambiando forzosamente o adecuándose a estas nuevas necesidades. Eso es algo que lo tenemos que plantear en las escuelas. Esta misma pregunta de si los títulos son hoy en día suficientes, o la forma en cómo estamos titulando a los estudiantes o los egresados de cualquier universidad es la adecuada, es una pregunta sensacional, porque hoy nos la estamos planteando
de acuerdo a las condiciones que estamos observando que suceden allá afuera. Y esto es parte de la modernidad, por lo tanto las escuelas tenemos que entrarle a la cuestión de la innovación, porque tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. Y esta es la realidad, los títulos funcionan, las universidades como las conocemos, ¿tienen sentido hoy en día o tienen que cambiar? ¿Bastará que les enseñemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes a leer y con eso sea suficiente? La formación también es importante, ¿no? La formación de individuos, la formación de ciudadanos, que también lo ha perdido la escuela hoy en día, ¿no? Perdón, vamos a darle la palabra por allá. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para los dos autores. Si ustedes, ya que estamos hablando de la educación, si creen que es necesaria la filosofía en la educación básica para que un ser humano desde pequeño aprenda a reflexionar, no nada más en estudios, sino en la vida. Hacemos todas las preguntas si quieren y ya para... Muy buenas tardes. Pues va en el mismo canal prácticamente. Precisamente la comprensión, de la vida prácticamente con base en el conocimiento se ve lacerada en relación a la comprensión que se tiene del mundo. Hablando prácticamente, por ejemplo, en matemáticas. Ahora, por ejemplo, los libros de matemáticas son muy visuales y el problema que se presenta frente a esa situación es que cuando se llega, las matemáticas llegan a un nivel que ya no pueden ser visuales, sino tienen que ser totalmente abstractas. Es decir, generar prácticamente el proceso de abstracción, el cual ya el alumno no puede, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no lo ve. ¿Sí? Y ese tipo de lectura que precisamente determina esa limitante es algo que debemos estar considerando como parte de la innovación o bien como un tipo de resistencia frente al exceso uso de la tecnología, porque hay muchos maestros que ya lo he enfrentado, son maestros de matemáticas. He enfrentado con la asesoría prácticamente de alumnos en las cuales sus maestros, no siempre los colegas asesores, ¿sí? Sus maestros presentan una situación en la cual solamente dejan puros videos, ¿sí? Y les enseñan prácticamente a hacer el proceso mecánicamente sin una comprensión. Eso implica prácticamente que no se adquiera de forma significativa, hablando de Vygotsky de Piaget, de forma significativa precisamente ese conocimiento, que al final, ¿sí?, era como algo que no les funciona, ¿no? Decía del ejemplo, ¿no? Mírate a la tienda, ¿no? A ver qué haces ahí, ¿no? Se quedan así prácticamente que no les va a funcionar. Bueno, por ahí va. Geraldine. Ok, bueno, ¿de qué están hablando acerca de... de enseñar a leer? También es muy importante concientizarnos de que no solo leer, sino también aprender a escribir, que es como un refuerzo de los aprendizajes significativos. ¿A qué me refiero con esto? Si no hay un análisis de lo que somos y de nuestro entorno, ¿cómo vamos a asociar los nuevos aprendizajes con lo que ya hemos aprendido? Entonces, si no sabemos leer, mucho menos vamos a saber escribir, y el escribir es un proceso de saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Ok, las personas pueden saber leer, pero no pueden saber expresarse y ni siquiera pueden saber qué es lo que están haciendo con lo que ya aprendieron. No sé si me doy a entender, o sea, puedes saber leer, pero no cómo comunicarte. Eso también es algo muy importante que yo creo que se debe como implementar. Por eso está el apoyo de leer y escribir. Si un ser humano no sabe quién es, no va a saber hacia dónde va. Eso es como que también, digamos, mi reflexión que doy ante este tipo de situaciones, porque bien Eduardo lo decía, los romanos querían ser eternos, ¿no?, a través de su cultura. Y en esta sociedad es el contraste, somos efímeros, no queremos construir nada. Como dicen, todo es video, decía Sartori, homo videns, ¿no?
el proceso rápido, pero no hay algo con lo que podamos cincelar. Así es, o sea, también como entra esta reflexión. Y como decía también Xochitl, ¿por qué no se les enseña a los jóvenes a pensar y a ser quienes son? No les conviene, ¿no? A algunos sectores. Entonces, son como varias reflexiones que también me podría llevar, ¿no? A mi casa. ¿Alguna pregunta más? Bueno, la pregunta de Xochitl, si es necesaria la filosofía, creo que se vincula a esta pregunta de Geraldine, si hay que enseñar a pensar. No sé, yo tengo una formación en filosofía. Yo no creo que la filosofía sea una solución a los males de la humanidad. No creo que exista algo que sea una solución, ni la religión, ni la ciencia. Creo que todo tiene claroscuros y elementos que son importantes de rescatar. ¿Qué es importante la filosofía? Sí. Pero también creo que el ejercicio filosófico lo ejercemos día a día, y lo ejerce cada niño pequeño al preguntarse el porqué de las cosas. Quizá ya la correcta formación en esta primera instancia, como comentaba Fer, esta educación desde la familia, y posteriormente cada individuo es distinto, y al ser distinto tiene diferencias en cómo va a interpretar un fenómeno o una percepción. Es muy complejo. ¿Qué es importante? Pues la respuesta fácil es decir que sí, que la filosofía es muy importante. Sin embargo, tampoco creo que alguien nos deba de enseñar a pensar, porque a nadie le enseñan a pensar. O sea, eso sería como algo terrible. Enséñenme a pensar, no se puede exigir eso. Esa es una facultad individual que tiene que ver con las percepciones de una forma primaria, como ya comentaba Fer, en este ejemplo de estas personas de campo que tienen una percepción más de su naturaleza, son acompañados por los padres y tienen un mejor rendimiento académico que un niño descuidado, ¿no? Descuidado por sus padres. Pero creo que no se puede enseñar a pensar. Se puede enseñar a muchas cosas, pero ya el pensamiento es justamente la traducción de todos estos fenómenos que vamos percibiendo desde nuestros sentidos, desde lo cognoscitivo, y traducido en algo. Y no se puede, si enseñamos a pensar a alguien, es enseñar a pensar esta visión del que está enseñando el pensamiento quiere que tengamos, que regresar a lo mismo, ¿no? Una educación del Estado, una educación a favor de ciertos grupos. Entonces, creo que lo peor que podemos hacer es que alguien nos quiera enseñar a pensar. Nosotros tenemos que pensar. Es una quitarnos esa pereza también de sobreexigirnos a nosotros mismos en cómo interpretamos las cosas. No quedarnos con los discursos ya hechos, sino cuestionarlos. Pero bueno, eso en relación. Y ya para cerrar, lo que comentaba también Daniel sobre la cuestión del exceso de tecnología que lleva un extravío de la comprensión, yo creo que sí. Los grandes riesgos de la tecnología contemporánea, si bien son una gran herramienta, también llevan a esta forma efímera de comprender las cosas. No nos acercamos a comprender. Los chicos quieren pasar un examen, estudian para su examen y después se les olvidan las cosas. La especialización en el sistema educativo permite justamente la pérdida de un conocimiento más amplio. O sea, no creo que Leonardo da Vinci tuviera un título como artista, ¿no? O sea, el hombre renacentista era un polímata en todo sentido. La especialización ha fragmentado y aniquilado en gran sentido este ímpetu, justamente porque se requiere un título para hacer valer la palabra, ¿no? Yo creo que esta es una aberración. En fin, paso la palabra a Fer. Está buenísimo esta conversación, porque Eduardo dice muchas cosas que coincido plenamente con él. La especialización mencionada, pues sí, ha pulverizado esta pluralidad que nos puede dar una visión mucho más amplia. Quisiera retomar algunos puntos que están ahí. Uno, la inteligencia artificial todavía falta mucho para lo que se tiene como dentro de la narrativa mítica de ya sistemas inteligentes muy que piensan por sí mismos, autónomos. Falta mucho por ese camino. Sí hay mecanismos donde la propia máquina puede ir alimentando el algoritmo, pero apenas están en una fase de inicio. La figura del individuo para ciertas actividades no va a ser desplazada todavía, por ejemplo la docencia, porque el individuo va a ser un componente central para gestionar el conocimiento. Antiguamente
la memoria se ponderaba. Yo no tengo problema con la memoria es importante, pero también pensemos que la memoria antes se utilizaba para recuperar el conocimiento. O sea, ahora tienes acceso a, ¿y qué significa tal cosa? A ver, podemos buscarlo, sí. Pero antes la manera de recordarlo era a través de la memorización, porque o lo veías allí en esa enciclopedia británica que consultaste en los sótanos de alguna biblioteca y te lo memorizabas porque se te iba el dato, lo anotabas en una ficha de trabajo, o ya no lo volvías a encontrar, o ahora le tomas una captura, te grabas un podcast y, bueno, un audio, una nota de audio y ya la vas haciendo. Creo que es importante leer, desde luego, porque estimula el pensamiento y también ciertas áreas del cerebro, así como la escritura, que ahora pues ya tú ves a los alumnos que están escribiendo y escriben unas cuestiones verdaderamente espantosas, ¿no? Parece glifo, bueno, los glifos tienen un poco más de sentido, pero parece que no tienen una secuencia de separación de las palabras. Ahora, es muy importante esta parte de la escritura y la lectura, desde luego. Y es algo que tiene que acompañar cada profesor, que no lo haría necesariamente una máquina. O sea, el doctor Einstein, el robotito ese, no los va a acompañar en ese proceso. Sí, les va a decir, oye Einstein, ¿qué significa tal cosa? Y les va a dar el dato, pero ya el trabajo fino, de profundidad, de reflexión profunda y de sentido humano, ese se lo va a dar el profesor. Lo que mencionaba que hablaste de la escritura y de la lectura como tal, hay un documento muy interesante de Daniel Hassani, que es un experto en todo lo que tiene que ver con el tema de escribir y aprender, lo hace a un nivel media superior, y Hassani dice en gran medida que uno de los grandes retos que tienen todos los maestros, todos es todos, los que dan español, los que dan matemáticas, los que dan derecho, es justo hacer que los alumnos puedan de alguna manera fortalecer su habilidad sociolingüística, en el cual los contenidos que se les prodigan, ellos los puedan llevar a cabo, pero también considerando una parte del sentido humano, cuándo lo tengo que decir, cómo lo tengo que decir y en qué contexto lo tengo que decir. Y eso no te lo da una máquina. Por eso les digo que esto de la inteligencia artificial todavía va a tardar. Es muy interesante, nos forman fenómenos éticos de dilemas, pero todavía le queda un rato. Las actividades que van a desaparecer y que ya están desapareciendo son las que son muy mecanizadas, son las de repetición constante. Las nuestras como docentes o que tengan con los psicólogos o cuestiones que tengan que ver más con trato humano, esas todavía van a estar presentes durante mucho tiempo. Yo creo que incluso con la inteligencia artificial misma. Desde luego que la lectoescritura puede ser, la nueva lectoescritura puede ser un alimentante para la incorporación. Estoy convencido de eso. Ahí tenemos trabajo que realizar en ese aspecto, como docentes y como padres de familia, que puedan estimular a los propios hijos, ¿no? Oye, mira, estoy leyendo esto. Es un padre que difícilmente los hijos vea que lee. ¿Qué reforzamiento van a tener? Oye, lee. Yo nunca te he visto leer ni el periódico. O sea, te veo en tu tablet, te veo en tu celular. Bueno, lo estoy leyendo, si quieres te comparto algo de lo que estoy leyendo. Pero si no hay ese reforzamiento, ¿con qué cara dura le vas a decir a tu hijo, oye, sabes qué, ponte a leer? No puedo creer, pero decía así, claro, agarra su celular y va a seguir viendo TikTok, ¿no? Que eso nos lleva también al otro asunto, nada más para cerrar de la lectura y la dependencia de la tecnología. Hay un texto muy interesante de Yuval Noah Harari, un pensador muy interesante en la actualidad, tiene un libro que se llama Lecciones para el siglo XXI, y hay un artículo ahí que publica, en donde, bueno, es una historia de unos tipos que le dieron demasiado peso de confianza a al buscador en Google que te lleva por el de los mapas, ¿no? Y iban metiéndose por unas zonas verdaderamente agrestes, y según, porque el buscador ahí decía que era por ahí. Pero el sentido común nunca se activó para darse cuenta que donde estaban llevando el carro era un lugar verdaderamente peligroso, de tal manera que creo que se les descompuso el carro, estuvieron a punto de morir. Entonces, ya saber en qué momento tu sentido común no se activó, que es un poco lo que sucede con las notas que leemos en el periódico.
en donde decimos, a ver, esto no me suena, o sea, como que esto no tiene sentido, ¿no? Me acuerdo en una actividad con mis alumnos, estábamos hablando de la correlación entre el sonido y las vacas, ¿no? Los animales, y mis alumnos decían, es que profesor, las vacas, si les pones música de Mozart, tienen una efectividad productiva de hasta 5 litros de leche más que si no les pones música. Y yo, bueno, ¿por eso de dónde lo sacaste? Pues es que lo saqué de tal lugar, una investigación, ¿de dónde? O sea, imagínense, bueno, pues si ya lo encontraste, te sugiero que vayas al Pura y vendas esta idea, porque, híjole, es maravillosa. Llévales a Mozart para que aumenten la productividad y te quedas con los 2 litros extra, el excedente de los 5, tú te quedas con 2 y ahí puedes hacerte millonario, es una idea millonaria. O sea, sentido común, ese es el punto principal, porque de lo contrario, pues nos va a ganar la tecnología. Y esa parte se desarrolla en gran medida pues desde la infancia, ¿no? Me parece. Es que en el Pura no hay vacas. Bueno, pues yo creo que terminamos, perdónenme. Bueno, dos cuestiones nada más. Los libros aquí están los autores. Si alguien quiere comprar el libro y que a los autores se lo firmen, bueno, pues aprovechemos. Al respecto, también señalarles que los libros están disponibles en Amazon. Ya los había señalado Eduardo, pero lo recalco, en Amazon.com, que es Estados Unidos, está tanto impreso como en electrónico, mientras que en Amazon.mx solamente está en electrónico. Entonces, si pueden comprarlo en Amazon Estados Unidos en impreso, estaría mejor. Pero también aprovechemos lo que nos dice Eduardo, él tiene un precio especial por autor, entonces se lo mandan directamente de Estados Unidos, con un precio mucho más barato de envío, que es lo que realmente aumenta el precio de este producto. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, gracias a nuestros autores, gracias a Guillermo, y bueno, pues esperemos que México Libertario pueda realizar más actividades presenciales, ahora que ya se puede. Al respecto, bueno, yo quiero comentarles muy brevemente que México Libertario, junto con el Partido Libertario.mx, bueno, está a punto de iniciar una campaña de recogida de firmas para constituirnos, como en el caso del Partido Libertario MX, constituirse como agrupación política nacional. De aquí a diciembre vamos a estar haciendo eventos aquí mismo para recoger firmas, y yo espero que, bueno, al contar con las firmas de algunos de ustedes, porque creemos que, bueno, lo que hay en México actualmente en partidos políticos no es para alegrar ni enorgullecer a nadie, y yo creo que sí se puede encontrar opciones distintas. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, y seguimos en comunicación. Podemos seguir la plática aquí, pero ya sin el micrófono, con nuestros autores, pues la firma de ejemplares. Muchas gracias.